¿Cómo están? Mi nombre es Marisol Rumayor, soy CEO de Disruptive Labs y vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Y en este espacio, pues para ustedes, vamos a estar compartiendo ideas, sugerencias, iniciativas, todo lo relacionado con emprendimiento, micro, pequeñas y medianas empresas, innovación y tecnologías disruptivas. Como todos sabemos y por supuesto lo sentimos, la contracción económica mundial y nacional llegó a niveles que nunca imaginamos. Gracias a la pandemia, ¿no? Se tocó fondo en el primer trimestre de este año, del 2021, y en el caso de México, se habla de que llegamos a perder 9 puntos porcentuales. Las 6 economías que más cayeron, empezando con Venezuela, 30%, luego Perú, con el 12%, Panamá con el 11%, Argentina 10.5 puntos porcentuales, y México y Ecuador en el mismo nivel con 9 puntos porcentuales. Se habla que en México se perdieron alrededor de 3 millones de empleo, y 1 millón de establecimientos cerraron sus puertas. Empresas de todos tamaños, definitivamente es una afectación y una problemática que pegó e impactó en todos los empresarios y en todos los emprendedores de pues, todas las economías del mundo, inclusive las más poderosas. Sin embargo, los daños más profundos se estima que ocurrieron en las micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo en las MIPYMES que están orientadas al sector servicios y al sector turismo. Sin duda, nos hemos percatado todos que el mundo se movió. Es imposible pensar todavía que existen economías que siguen estancadas o que siguen paradas esperando a pues, los cambios del semáforo, etc. Es un tren que ya no para, ¿no? La pregunta es, ¿cómo alcanzo este tren? Yo como emprendedor o como empresario, ¿cómo alcanzo a este tren de la recuperación en donde las empresas, los negocios están reactivando y de pronto yo siento que sigo esperando ese crédito, ese apoyo, esa idea? Yo les diría, el día de hoy el foco que les quiero compartir es el cliente. Enfoquémonos en el consumidor. A raíz de la pandemia, la manera de consumir cambió y les debo decir que va a seguir evolucionando. Mientras el mundo siga girando y tengamos estos escenarios VUCA o VICA en español, que son escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, y que al mismo tiempo tengamos esta transformación tecnológica y esta era de la singularidad que nos hace que los cambios sean cada vez más acelerados, el consumidor será pues, un ente desconocido cada cierto tiempo. Ahora el consumidor post-pandemia, que así se le llama esta etapa, aunque sigamos en pandemia, el consumidor busca ciertas cosas muy específicas. Y cuando estamos creando un producto o un servicio, debemos de tener muy en cuenta quién es este consumidor. ¿Y cómo puedo centrar mi producto, mi servicio en las necesidades, en las emociones de este nuevo consumidor? Entonces, ¿qué busca? Primero busca seguridad y consumo consciente. Busca generar lazos y significados emocionales con este proveedor o con esta persona que le está ofreciendo una experiencia, una solución, un producto, un servicio. Luego busca la parte de conciencia personal. Es decir, busca encontrar este equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. No solo como antes, comprar por comprar, comprar porque me gusta, comprar por necesidad, sino que ahora buscas conectar con esta parte que hoy nos hizo sentir tan vulnerables, que es nuestra salud, nuestra mente, nuestras emociones. El siguiente elemento que buscamos ahora los consumidores postpandémicos es la sostenibilidad. Es decir, buscamos cuando compramos algo que no solo nos enfoquemos en una transacción económica o en impactar de alguna manera la economía, sino también que tengamos proyectos de triple impacto, que impacten al medio ambiente y que impacten de alguna manera a algún sector social. A esto se le llama proyectos de triple impacto. También, como se han dado cuenta, pues está muy de moda la economía circular. Después, otra de las cosas que ha ocurrido con nuestro consumidor o con nuestro cliente es que es un consumidor digital, 100%. Es un consumidor, además, creativo, que está comprando todo el tiempo. Está todo el tiempo investigando, comparando y a veces compra en línea, investiga en línea y compara en línea o a veces investiga, compara en línea y compra en físico. Sin embargo, esto no cambia. El consumidor va a estar de ahora en adelante siempre, siempre va a estar todo el tiempo comparando y comprando. Siempre está haciendo elecciones. Nuestro consumidor también es persistente, es temeroso, es fuerte, es vigilante y es desalentado. Se le habla al 2021 el año del consumidor emocional o del consumidor bipolar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que busca, tiene miedo por gastar sus recursos, etcétera, al mismo tiempo busca arriesgarse
y tomar una decisión de compra cuando le genera una emoción. Entonces, el nuevo consumidor exige calidad, exige compromiso social y otra cosa muy importante, exige disponibilidad inmediata. Está esperando que se lo entregues de inmediato, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado para ofrecer estos productos, estos servicios a este nuevo consumidor? ¿Qué es lo que estamos mejorando en nuestro producto, en nuestra oferta de valor? Yo les pediría, hagamos la prueba, hagan una revisión de estos productos y estos servicios que estamos ofreciendo, de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, y revisemos si realmente estamos modificando nuestra oferta de valor. Yo les diría, estamos a tiempo de renovarnos hacia este nuevo modelo postpandémico. Hay que estar trabajando en este nuevo modelo que nos permita sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino triunfar después de la pandemia a través de nuestros emprendimientos o nuestros negocios. Entonces, pues si desean saber más de temas de innovación, emprendimiento, quieren sugerir algún tema, no duden en buscarme en mis redes sociales. Y bueno, pues nos estaremos viendo por aquí una vez al mes. Muchísimas gracias y estamos en contacto.